Sabes que señorita es un poco peligroso. Si quiere yo la acompaño. No, joven, dígame nomás, yo puedo ir sola. El nuevo galán que ya se roba el suspiro de las televidentes tiene nombre y apellido. A ver, ¿se siente como un cuartel? Diego Lombardi es el actor que interpreta a Pedro, el guapo muchacho del mercado La Exitosa, en la miniserie La Reina de las Carretillas. Todas las chicas ya están diciendo que yo quiero un Pedro también en el mercado de mi casa. Pucha, la verdad es que ese personaje fue un regalo para mí. Yo, de casualidad, preguntaron si tenía algún problema en cambiar de look, pintarme el pelo, y buscamos algunas alternativas, ¿no? Y quedó. Así que, nada, de frente. A las 2 semanas empezamos a grabar, o sea, fue así todo, ¡plá!, de frente. Para Diego Lombardi, es un verdadero placer darle vida al personaje que noche a noche se gana el corazón de quienes lo ven a través de la pantalla y sobre todo el de la dulce y cándida estrella. Diego no se cree un galán en lo absoluto, pero disfruta viéndose en la pantalla. Pero lo he visto en televisión y parece, ¿eh? Más o menos. Bien parecido, lo has visto en pantalla. Sí, me creí por ratos no tanto. Es tu primer protagónico, Diego, en la televisión. Sí, es el primero. Había hecho otros personajes importantes, pero ese es el más importante que he dado en tele. ¿Y qué es lo que te gustó de repente al conocer a tu personaje y decir, sí, pues lo voy a encarnar? No sé, cuéntanos. Creo que tiene algunas cosas en común conmigo, ¿no? Que es de lo que yo trato de agarrarme siempre que encuentro un personaje, cómo se relaciona emocionalmente el personaje conmigo. Y creo que sí se relaciona con las mujeres de una forma parecida, ¿no? Tratando de hacerlas sentir bien, que estén todo el tiempo contentas, ayudándolas. O sea, en la vida real también eres un galán, pues. Un poco, pero no tanto así, ¿eh? No, tampoco soy un galán, así galán. Asimismo, trabajar con Pierina Carcelén es simplemente resultado de química pura. Yo lo conozco a Pierina hace tiempo. Hicimos el taller de Roberto Ángeles juntos, hace años, en el 2006. Y entonces desde el comienzo fue muy bacán, somos amigos, entonces no había problema y del primer día Michelle nos dijo que se nos veía muy bien en pantalla juntos y creo que hay química entre los dos, se ve. Por su parte, quienes poco conocen del actor, él realmente es un ingeniero de industrias alimentarias que por hobby se inclinó por la actuación y terminó encantado. Me metí a estudiar teatro para relajarme, mi hermana y yo nos metimos. Y a partir de ahí yo me paré en el escenario y encontré un espacio de libertad, ¿no? De creación, no sé, me encantó. Y es que la llama artística corre por sus venas, pues su padre es el director de cine Francisco Lombardi. Y Diego, en un futuro, también quiere dirigir, pero principalmente en el teatro. Me gustaría primero dirigir teatro, yo he hecho siempre más teatro, creo que conozco un poco más cómo es el proceso, el cine es mucho más grande. Y tal vez lo veamos pronto nuevamente actuando en cine, esta vez bajo la dirección de su hermana Joana Lombardi, joven directora que hace poco estrenó la película Casa Adentro. No se pierdan La Reina de las Carretillas de lunes a viernes a las 9 de la noche en América Televisión. Si la han pasado bien mirándola, viene lo mejor, no se lo pierdan.